bienvenidos a Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Muy contentos de recibirles en esta tarde. Gracias a nuestros invitados del Instituto de Psicología Jurídica y Forense en el estado de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí, chicos. ¿Cómo están? Pues bueno, Gregorio, antes que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Esperamos que pues sea de información para ustedes, para el público. Y pues nada, pues nos encontramos bien. Gracias. Excelente, muy bien. Pues igualmente, psicólogo Bruno. Psicólogo Mendoza, muchas gracias. Actualmente pues ambos somos pasantes por parte del instituto. Primeramente externar, pues muchas gracias por darnos la invitación, por permitirnos estar en este espacio y pues evidentemente poder compartir toda la información que tenga que ser referente a espacios los que son la intervención terapéutica, la importancia del mismo y sobre todo pues tratar, como lo acabas de comentar, que hacer que esto sea una situación más amena y de conocimiento para el público general. Así que muchísimas gracias por permitirnos el espacio. No, gracias a ustedes y les mandamos un abrazo a Ana Lucía Jiménez y a María Fernanda González, que ya han estado con nosotros y que las apreciamos muchísimo. Qué bueno que siguen adelante en todos los proyectos. Oigan, una de las cosas que siempre platicamos aquí en el estudio es el tema de la terapia, el tema de la atención psicológica, el tema de ir con un profesional. Hay muchos mitos, a pesar de que en muchos espacios se difunde la importancia de ir, a veces no se logra cómo comprender, porque hay gente que me ha hecho la pregunta tal cual: ¿a qué se va a terapia? ¿A qué se va a platicarle tus cosas a alguien más? Y en esta tarde pues me gustaría que lo habláramos de forma específica. ¿Cómo es un proceso de atención psicológica? Al menos lo que ustedes están haciendo, ¿en qué consiste? Bueno, pues un proceso de atención psicológica es cuando una persona requiere de, digamos, tiene esta necesidad de querer ser ayudado en un problema. Nosotros, de cierta manera, no somos como que, no le vamos a proporcionar una ayuda, sino nosotros vamos a ser guías para cómo ellos mismos van a solucionar el problema. Pues la cuestión, como lo que tú acabas de comentar, ¿no? Está muy mitificado esta parte de lo que tiene que ver los espacios para lo que es la intervención psicológica, a qué vas. Y es muy común, ¿no?, escuchar este tipo de comentarios. Bueno, o sea, ¿para qué le voy a pagar 200 pesos a alguien? Pues para que me escuche esos problemas, ¿no? Si para eso puedo ir con un amigo, pues solo puede ser mi papá. Bueno, eso tiene que ver primeramente por el tipo de escucha que tiene que ver en una instancia profesional, probablemente todo el conocimiento que tiene en esta parte la persona que está brindando el servicio, quien evidentemente la información o las herramientas en este caso que está proporcionando a la persona para ayudarlo en distintas situaciones, que sean de estrés, sean de irritabilidad, que causen algún tipo de desbalance en distintas esferas, sobre todo cuestiones sociales, familiares, personales. Proporcionar herramientas que vienen desde una perspectiva profesional y no lo que vendría siendo como algo, con lo que entiende como un consejo, ¿no? Sí. Dado que pues, el consejo es algo que parte primeramente de la experiencia y es algo que se tiene que dar en pares. Y evidentemente la experiencia o ese tipo de experiencia no es un conocimiento que premia ahí. Así que, ¿qué hace una persona al momento de ir o buscar esa cuestión de atención? Bueno, primeramente puede ser desde bajar o reducir el malestar, mejor dicho, ante determinadas situaciones que sean muy estresantes, el manejo de distintas instancias, desde lo que puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación laboral, complicaciones en torno al estrés que se puedan estar generando en distintas esferas. Entonces, estas son el tipo de dinámicas las cuales vamos trabajando en terapia. Una cosa que es importante decir también es de que al estar con un profesional hay un resguardo de datos, ¿no? Hay un resguardo de claro, la ética, sí, de las situaciones que De hecho, a nosotros proporcionamos lo que es el encuadre. Dentro del encuadre nosotros le vamos a mencionar al paciente que éticamente nosotros no podemos brindar ninguna información. Sí podemos brindar información en cuanto sea a una cuestión de investigación o en cuanto sea a una cuestión que tenga que ver con aspectos legales,
Sin embargo, si viene tu mamá, que por ejemplo, un joven, que normalmente los jóvenes vienen por los padres, porque los padres los traen, nosotros no podemos proporcionar información que el joven o que la persona en general nos diga. Puede ser joven, adultos, adultos mayores, no importa, no proporcionamos información. Y eso, como te menciono, es parte del encuadre que nosotros le proporcionamos al paciente desde la primera sesión. Muy bien. ¿Ustedes están atendiendo en modalidad presencial, modalidad en línea, ambas? ¿Cómo es el tipo de atención que están brindando? Bueno, en mi caso yo estoy proporcionando de manera mixta. O sea, okay. yo hago sesiones tanto en línea como en presenciales, porque desde que empezaron a bajar los contagios de la pandemia, se empezó a abrir en el instituto, llegamos a la oficina y ahí atendemos de manera presencial. Sin embargo, continuamos con la manera en línea, porque atendemos no solamente a personas del estado de Tuxtla o de Chiapas, más bien, sino en diferentes estados. Okay. De la misma manera, también el servicio que proporciono es mixto. Mi demanda ha sido más online, evidentemente por toda la situación de la pandemia, que también ha disparado, ¿no? En cierta medida, la búsqueda de espacios para la atención psicológica o para la intervención terapéutica. Siendo así que, de igual manera, yo he estado más trabajando en modalidad online, no obstante, como lo que está comentando mi compañera, hemos tenido también recepción por parte de otros estados, hemos tenido parte de Tabasco, Tabasco, algunos de Campeche, actualmente con una de Sonora. Así que esas son algunas de las oportunidades que también nos ha brindado la implementación de las TICs para la intervención terapéutica. Evidentemente, una pregunta que puede surgir de esto ¿es lo mismo en el sentido de estar interactuando frente a un ordenador? Evidentemente por las herramientas, Google Meet, Zoom, videollamada, no sé cómo se lleven a cabo, ves a tu interlocutor, por así decirlo. ¿No interviene en cierto aspecto el trabajo terapéutico? ¿La persona recibe la misma calidad de atención en esta vía que en una vía presencial? Evidentemente hay carencias, sobre todo actualmente, dado que la tecnología, si bien permite los espacios, siempre va a ser, o va a ser preferentemente, una cuestión que sea presencial, no únicamente por el aspecto de tener a la persona ahí, sino por otros componentes, la expresión corporal, el hecho de distintas expresiones o fases características de la persona que pues, nos permiten o nos dan información al momento de la intervención. No obstante, la modalidad en línea, si bien los problemas que sobre todo tenemos son cuestiones de conexión, que eso es algo que solemos normalmente, como había comentado mi compañera en esta parte del encuadre, cuando establecemos un primer contacto, pues esclarecerle a la persona la importancia, uno, de que sea una videollamada, dado que necesitamos estar viendo a la persona. Dos, obviamente, valorar las cuestiones de internet, lo que tenga que ver con la conectividad, y somos francos, si estamos detectando muchos problemas para establecer dicha modalidad, recomendamos encarecidamente que busque una modalidad presencial. Nosotros de nuestra parte hacemos evidentemente todo lo posible para tener el equipo y la disposición adecuada para poder brindar la intervención. Lo que puedo decirte es que con base en las lecturas, obviamente cumpliendo los regímenes de eticidad, teniendo un espacio adecuado, sobre todo dado que en las cuestiones de pandemia, algo que pues, ha suscitado es el hecho de que como todos han estado encerrados, obviamente pues están las familias o están pues, otras personas dentro del espacio. Entonces a veces tenemos situaciones donde distintos individuos pueden estar en medio de sesión y de repente entra el familiar de alguien y tenemos que hacerle notar y decirle, oye, es importante que tengas el espacio, dado que este es un momento para estar trabajando en ti. De lo contrario, obstruye y entorpece el proceso. O la limitancia de que alguien más esté escuchando, ¿no? Sí, claramente. De hecho, es también un factor. Porque como bien lo menciona Bruno, tras la pandemia todos han estado pues juntos, ¿no? En casa, y todos están, o la mayoría estaba presente. Cuando el punto de la pandemia estaba muy alto, pues todos estaban en casa. Y desafortunadamente, por así decirlo, no todos tienen un espacio
propio, personal, porque a veces compartes cuarto con hermanito, con hermanita, con prima, con primo, entonces eso hace que no sea tanto un espacio para ti. ¿Por qué? Porque a veces tienes limitancias en querer hablar sobre tus problemas, por el motivo en el que tú llegaste a hablar, y entonces eso hace que también dificulte, ¿no? Y como dice mi compañero Bruno, pues en ese sentido sí les recomendamos una atención presencial, porque cuando es una atención presencial es obvio que ese espacio está destinado para ti y el espacio también está destinado para ti en ese momento. Muy bien. Lo que lleva a una persona a decidir si va a un proceso terapéutico no son diversas situaciones que puedan estar pasando en su vida, ¿no? Esto es una cuestión individual. Pero si pudiéramos hablar en esta tarde de los principales riesgos psicosociales o de las principales dificultades que existen en la adolescencia, en las personas adultas, en las personas adultos mayores, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es importante que las personas sepan que está en riesgo su salud mental, por así decirlo? ¿Cuáles son aquellos aspectos que crean demanda de atención psicológica? Bueno, en esta, ahora que empezamos, que comenzó la pandemia en general, pues al principio, pues todavía estábamos agarrando la onda, ¿no? En el sentido de que, oye, pues ¿ahora qué? No, ya no voy a verme con la otra persona, ya no voy a tener clases de manera presencial, ¿no? Entonces se empezó a agarrar la onda en cómo tener ese contacto otra vez. Y pues obviamente todos estábamos hasta cierto punto encerrados. Dentro de ese encierro se empezaron, haz de cuenta que empezaron a subir la depresión, empezó a subir la ansiedad, los problemas de violencia también empezaron a subir de manera alta. ¿Por qué? Porque al tú estar con tu esposo agresivo o con una persona agresiva, con el agresor más bien, pues obviamente al estar todo el día, todo el rato juntos, sí, pues la violencia subía. Entonces esos fueron los principales que para mí me llegaron, ¿no? Para mí principales motivos de consulta. Ajá, la principal demanda, ¿no? Del paciente. Fue el principal, ¿no? La violencia, la ansiedad y la depresión. ¿Bruno? Uh-huh. Evidentemente no puedo decir, ¿no?, que haya un único factor por el cual una persona busque el espacio. Al menos primero quiero partir de algo como muy general. ¿Cuál es uno de los motivos, una de las instancias por las cuales una persona o en general cualquiera de nosotros pudiéramos darnos cuenta que pudiéramos estar necesitando este espacio? Son cuando se presentan instancias de estrés, instancias que dificultan la realización de otras actividades. En el momento que determinada problemática o situación está conflictuando, está obstruyendo otras actividades de la persona, veas el trabajo, sus relaciones familiares, sus relaciones de noviazgo, con pares, realizar inclusive hobbies. Ese es uno de los motivos por los cuales debe de tomarse en cuenta para buscar la intervención terapéutica. Ahora, evidentemente, las cuestiones de COVID, la cuestión de la pandemia, más que ser, digamos, el causante de que de pronto haya una instancia, un miramiento, ¿no?, también a ver las perspectivas de salud mental, más bien parece que solo fue a remarcar un problema que ya estaba en evidencia desde hace años. Claro. Así que llega la cuestión de confinamiento y evidentemente, como dice mi compañera Jessica, se presentan distintos contextos en los cuales, uno, el hecho de tener que adaptarnos a una nueva forma o esta cuestión de la nueva normalidad. Evidentemente, todo lo que conlleva estar en confinamiento, todo, y esta cuestión que es de golpe, no es como que fuera algo paulatino, no fue de un día para otro. Y evidentemente, situaciones de estrés, el hecho de no poder adaptarse a estos nuevos entornos, hacen más prolíficas situaciones de ansiedad, situaciones de depresión. Son, en mi caso, algunas de las instancias que he visto, evidentemente, y también desgraciadamente, cuestiones de violencia que se suscitan, sobre todo distintos estudios que han estado saliendo, al menos en cuestiones más de encuesta, que han verificado que sí, ha habido un crecimiento, al menos en relaciones de violencia intrafamiliar. Pues puede decirse que son o son consecuencia del confinamiento, no me atrevería a decirlo, dado que claro, son todo un cúmulo de factores, pero
de que ha sido una instancia importante, sí. Aún así, retomando lo primero que te dije, en un aspecto general, ¿por qué, digamos, se vuelve una necesidad? ¿En qué momento podemos empezar a preocuparnos de nuestra salud mental? En el momento que cierta situación genera una problemática que obstruye a las demás. Cuando comienzo a dejar mis hábitos, como tú decías, las situaciones, cuando esto comienza a ser un malestar significativo. Un malestar significativo, cuando hay inclusive problemas para conciliar el sueño, cuando hay instancias que inclusive afectan nuestros horarios de comida, el dormir mucho, dormir poco, estar constantemente irritado, preocupado, cansado. Son signos que no podríamos ignorar. Porque una de las cosas que es importantísima identificar en esta tarde es que hay personas que creen, retomando un poco lo que tú decías, que lo que les está sucediendo se suscitó de un momento a otro o se suscitó a raíz de una situación. Una situación puede ser el detonante de ello. Y pues la persona ya venía con cierta predisposición o vulnerabilidad a esa situación. En Tuxtla Gutiérrez, en nuestro estado, particularmente en Chiapas, el incremento de suicidios nos está colocando entre la tercera o cuarta ciudad del país con más suicidios. Y esa es una problemática que desafortunadamente se ha extendido no solo por toda la República, sino también en nuestra ciudad. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de campaña, difusión de temas, difusión de material que haga captar a las personas, a los adolescentes, al público en general, por así decirlo, de informaciones que se deberían de saber, por ejemplo, en cuestiones de riesgo suicida, alguna plática, algo? ¿En qué se están involucrando en ese sentido? Bueno, este año como instituto planeamos manejar ciertas charlas para informar a la comunidad de diferentes temas, no solamente de suicidio. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener una charla impartido por la maestra Ana y el psicólogo, se me olvidó el nombre del psicólogo, y la pasante igual, voluntaria, perdón, Adriana, en donde van a hablar de la depresión. ¿Cómo es la depresión? ¿Cómo vemos la depresión? Porque precisamente mañana, me parece, se celebra la prevención de la depresión, ¿no? Entonces mañana vamos a tener una charla en el instituto. Pero como te comento, este año tenemos planeado realizar ciertas charlas para informar a la comunidad. Ya habíamos hecho algunas otras charlas de otros temas variados, porque precisamente a veces, como tú mencionas bien, el suicidio es un tema bastante fuerte, la verdad, es un tema fuerte del que se tiene que nombrar, se tiene que hablar. Y a veces es poca la información, ¿no? A veces incluso tú ves comentarios en Facebook de situaciones que han sido de suicidio y muy, muy, muy de manera ignorante, en el sentido de que no hay información en lo que es esa cuestión. Creo que también, ahorita que mencionas el tema de las redes, ha habido una distorsión sobre los procesos mentales. Desafortunadamente hay muchas personas que ven con cierto romanticismo las condiciones. Por ejemplo, el chico o la chica que no ha pasado por un diagnóstico, no ha sido visto por un especialista, pero se dice a sí misma que tiene ansiedad o que tiene estrés o que tiene esto, o que si incluso ya se califica dentro de un trastorno, ¿no? O estos juegos que se dan en las redes sociales de memes y demás, que te pueden hacer reír en cierta parte, pero que a veces también pueden ser un signo de algo que está pasando en la vida del sujeto que lo está poniendo. Ese creo que es, como lo acabas de comentar, una cuestión de romantizar inclusive la psicología misma, dado que algo que podemos ver, al menos en el argot popular, es que evidentemente pareciera que se habla más de psicología, y esto pues pudiera ser como una forma, bueno, hay una mayor difusión, ¿no?, ante esta cuestión, esta disciplina científica, dentro de la rama de las ciencias sociales. No obstante, evidentemente, actualmente hay mucha mitificación al respecto. Y como lo que has comentado,
Hay información, sí, pero también hay mucha desinformación al respecto. Distintas formas o distintas maneras en las cuales se intentan explicar el porqué de esto, ¿no? Como acabas de decir, ¿qué ocurre para que haya suicidios? ¿Por qué de un tiempo empieza a hacerse algo más común? Y sobre todo en gente muy joven. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es evidente que nosotros, como personas, como seres humanos, buscamos respuestas. El problema de esto es de que queremos respuestas que sean inmediatas, queremos respuestas que logran explicar de manera muy sintetizada toda esa información, lo cual es muy complejo. Como lo que había comentado Jessica, por parte del instituto, primero tenemos los que son las campañas de voluntariado, por parte de la psicóloga Ana, la cual toma lo que son sobre todo estudiantes que están a punto de terminar la carrera o algunos psicólogos que están recién egresados, sobre todo para campañas de voluntariado en COVID, solo que ahí se manejan lo que son espacios de acompañamiento. A diferencia de un espacio psicoterapéutico, el cual lleva toda una cuestión de encuadre, lleva un objetivo y llega toda una forma pues, muy organizada al momento de estar realizando la intervención, en los espacios de acompañamiento son sesiones relativamente más cortas, cuando digo más cortas son de 4 a 5 sesiones, en las cuales el paciente está en un espacio de escucha, claramente, evidentemente asesorado, pero no con la misma o con el mismo objetivo, ¿no?, que tendría un espacio de intervención psicoterapeuta. Okay. Evidentemente, si el estrés o la instancia requiere o se ve que requiere de un espacio de intervención, se le hace saber a la persona, quien siempre es quien, bueno, va a tomar esa decisión. Así como también se arman talleres, hemos armado sobre todo charlas en vivo, y siempre se comparte esa cuestión de la psicoeducación. Inclusive dentro de los espacios de intervención terapéutica, hay ocasiones en las cuales también compartimos psicoeducación con los pacientes. Evidentemente tratamos siempre de dar esta información que sea lo más clara, lo más precisa y sobre todo que ha sido comprobada por parte de los estudios, que los avalan como profesionistas. Y siempre estamos intentando en esta parte de la información, dado que actualmente, si bien hay, o pareciera que hay una mayor difusión en torno a la rama de la psicología, bueno, sus distintas ramas, pues, distintas redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok, de repente pareciera que se convierten como en fuentes de información muy fidedignas y puedes encontrar... Ahí lo dejamos. Claro. Sí. Puedes encontrar opiniones varias. Sí, que a veces distorsionan. Distorsionan, pues se hacen muy populares. Porque si viene de alguien que tiene una capacidad de alcance de millones de personas, sí, y te está diciendo un consejo, como por ahí una artista que no vamos a decir su nombre, que le decía sonríe, te quiero ver sonreír, sonríe, sonríe, ¿no? A la gente, y pues la gente, así con eso te curas, ¿no? Pues no es tan fácil. Creo que eso es importante mencionarlo, porque hay muchas desinformaciones. Me gustaría que antes de que finalizáramos nos digan las personas que quieran tener este acompañamiento que tú mencionabas, Bruno, hace un momento, en dónde lo pueden tener. ¿Es a través de un número telefónico? ¿Es a través de las redes sociales? ¿Cómo? Sí, a ver, nosotros estamos en Facebook. ¿Los localizan al instituto o los localizan individualmente? Pueden hacerlo de las dos maneras. Ajá, perfecto. De las dos maneras. ¿Les parece si damos la página y después damos los números? Sí, claro. Sí, lo repito. A ver, les voy a decir, nosotros tenemos la página del instituto, uh-huh, y la página de atención psicológica. Okay, de hecho, yo soy la coordinadora del departamento de atención psicológica. Nos pueden encontrar en Facebook como atención psicológica. Tenemos una imagen como verdecita que dice ATSICO. Pueden encontrarnos, ajá, departamento de atención psicológica, ATSICO, estamos para acompañarte. ¿Crees que podemos ponerlo en los comentarios del en vivo? A ver si podemos poner el enlace. Sí. ATSICO. Ajá. ¿Me lo puedes mandar hoy, por favor? Sí. Sí. A ver, muy bien. Asimismo, tenemos la página del instituto, que se llama Instituto de Psicología Jurídica y Forense de Chiapas. También, realmente, ese es el... la parte mayor, por así decirlo, el instituto, y el departamento de atención psicológica, pues como bien lo dije, es un departamento del instituto. Perfecto, ok. Muy bien. Podríamos decir es como un órgano que funciona. Un órgano que funciona. Sí, es un departamento. Uh-huh. ¿Sí? El departamento de atención psicológica es el que se encarga principalmente de
todo lo que sean los espacios de acompañamiento, espacios de escucha. Aquí es normalmente donde se hacen o se comparten la impartición de talleres o las charlas en vivo que son completamente gratuitas. ¿Esto es únicamente ejercido por ustedes o también se involucra la psicóloga Ana Lucía? La psicóloga Ana Lucía es principalmente la que organiza, ella es la jefa, la directora del instituto. No, me refiero en el proceso de atención psicológica. No, también, cuando la persona quiere a tomar atención psicológica, el primer contacto es con la maestra Ana, normalmente es con la maestra Ana. Entonces les dan el catálogo, por así decirlo, en donde con quién quiere tomar las sesiones, psicólogo pasante, con titular, que en ese caso sería la maestra Ana, y pues obviamente va variando los precios, ¿no? Tenemos también actualmente espacios a bajo costo. En este momento tenemos espacios a bajo costo, sí, en donde pueden ser con pasantes o con el titular, igual, de igual manera. Es la persona quien va a decidir con quién quiere tomar las sesiones, ¿no? Dentro del contacto que hace con la maestra Ana, que es el primer contacto, es ella quien le va a explicar cualquier duda, cualquier situación, y pues ya con ella es con quien se pone de acuerdo. Y en caso de ser con algún pasante, con quien va a tomar las sesiones, pues ya se pone en contacto con nosotros, o nosotros más bien nos ponemos en contacto con esa persona. Muy bien. ¿Qué es importante mencionar? Para cuando mencionamos pasantes, estamos hablando de personas que ya concluyeron la formación en psicología o que están por concluir. Hay personas que ya concluyeron. Que ya finalizaron y están en su proceso de titulación. La forma, digamos, el pasante de psicología es aquel que es egresado. Sí, por ejemplo, ya terminó. En mi caso soy actualmente egresado, estoy en un proceso de titulación, se me da el título de psicólogo pasante. Psicólogo practicante es para aquel que está en sus últimos semestres dentro de la carrera de psicología, pero por eso se le da ese título. Evidentemente, en ambos casos siempre hay un asesoramiento que es por parte de la maestra Ana. El enfoque, dado que la intervención terapéutica de ella tiene que ver con una cuestión gestáltica, ¿sí? Obviamente también vamos tornando en torno a esa serie de objetivos, ¿sí? Y siempre hay asesoramientos previos a ver los casos, ¿sí? Siempre es información que se da de manera muy transparente con todas las personas que se acercan. Siempre se les pide en el primer contacto una cuestión a la formulación, al relleno de un formulario, que necesitamos de datos básicos, con lo cual son datos en cuestión a un número de emergencias, si ha tomado o está tomando medicamentos, ha tenido previamente algún tipo de diagnóstico, o tiene de diagnóstico, que es información que nos sirve, evidentemente, para poder realizar la intervención. Así como también realizamos los expedientes de las personas y siempre tratamos de mantener toda esta cuestión en orden. Perfecto. Y siempre hay transparencia por parte de las personas que se acercan al servicio. Pese a lo que acaba de comentar mi compañera Jessica, de que siempre se manejan los espacios a bajo costo, nunca se les prohíbe a las personas el servicio. Intentamos siempre ser muy claros con referente a cómo se dan los pagos, dónde darlos, con quién darlos y cómo acceder, y sobre todo que se sientan cómodos, sobre todo quién va a ser la persona que les puede brindar el espacio. Perfecto, muy bien. ¿Y números de teléfono si los tenemos o que entren a la página Atención Chico? Sí, de hecho les quiero pegar el link aquí en los comentarios. Ajá. Y también les vamos a proporcionar nuestros números telefónicos. Perfecto. Tanto el de la maestra Ana como el de nosotros. Muy bien. El mío es 961-3221-965. Ok. ¿Por quién pueden preguntar, digamos, nuestro nombre y nuestro apellido? Sí, yo soy Jessica Gordillo. Okay. Pueden preguntarme, mandarme un mensaje y decir que nos vieron en el programa del día de hoy. Y conmigo pueden, yo les proporciono toda la información que tenga que ver en cuanto a esta cuestión. O pueden hablarle a la maestra Ana. En este momento les voy a pasar su número. ¿Sí? Porque no me lo sé. ¿Sí puedo dar mis datos? Sí, claro. Bueno, mi número de teléfono es 961-263-9382.
Es para hablar conmigo de forma personal. Evidentemente, yo mando las cuestiones del formulario y comparto toda la información posible para tratar de esclarecer ese primer contacto. Como había comentado mi compañera Jessica, ya tanto como pueden mandar un mensaje a la página de Facebook, también respondemos por ahí, solemos dar toda la información y se comparte la plantilla de quiénes son los psicólogos pasantes, quién es la psicóloga titular, cuántos son los pagos y quién quieren escoger. Perfecto. Es lo que queda en la primera instancia. Inclusive si la persona, y esto es algo que es muy importante mencionar, si durante el proceso no se siente cómoda con el psicólogo quien está encargado de llevar el caso, puede hacer una reasignación. Ok, perfecto. Dado que siempre buscamos que evidentemente pues, esté lo más cómoda posible para poder llevar su proceso. Claro. De otra manera, pues simplemente entorpecería la situación, que es pues, lo último que buscamos en los procesos de intervención. Muy bien. Pues ha sido un gusto que estuvieran aquí. Lamentablemente se nos va el tiempo, pero de verdad que bueno que se dieron la oportunidad de venir a estos estudios. Esperemos que no sea la última vez contar con ustedes. Ojalá que podamos verlos más seguidos. Vamos a estar compartiendo la página de atención psicológica, esperando que las personas vean esto también como una oportunidad accesible. Yo creo que ustedes lo hacen muy bien y tienen la calidad suficiente y la supervisión adecuada para brindar un servicio de calidad. Entonces, ahí dejamos los teléfonos, contacte a los psicólogos y ha sido un gusto que estén en Ultimátum. Gracias por darse el tiempo. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a estar en contacto. ¿Vale? Muy bien, pues a nombre de todo el equipo de Ultimátum, estuvo con nosotros el equipo de atención psicológica del Instituto de Psicología Jurídica y Forense del Estado de Chiapas. Mandamos un saludo a todo su equipo, por supuesto, y desde los estudios de Ultimátum les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en Salud Mental. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Yo soy Gregorio Camacho. Muchas gracias.